politicatandil.com. Pensar todas las cuestiones técnicas y presupuestarias y previsionales que tienen que ver con esta iniciativa que estamos viendo. La verdad que nos llevamos un sabor amargo porque sobre la reunión se empezaron a firmar los dictámenes. Quiere decir que no se esperó escuchar o incorporar las cuestiones que nosotros trajimos al debate. Entonces nos parece que esto demuestra a las claras que hay una intencionalidad política que nada tiene que ver con mejorar la situación de los jubilados, sino que tiene que ver justamente con confundir, porque nosotros vamos a seguir trabajando, como la instrucción de la presidenta, por mejorar el sistema jubilatorio todos los días, pero no va a pasar, como pasó en otras etapas del pasado, que se tomaban medidas para después congelar los haberes o inclusive bajarle el 13%. Entonces, hubiera sido bueno que a esta visita al Senado se hubiera esperado incorporar los elementos que nosotros traíamos para poder de esta manera incorporarlos en el debate. Acá está claro que nosotros vinimos, dimos nuestra visión y mientras estábamos participando en la reunión ya se proponía firmar los dictámenes. Quiere decir que en ese a nosotros nos parece muy bueno venir y poder presentar el debate, pero no va a ser tenido en cuenta. Y bueno, ya sabemos qué pasa cuando se hacen las cosas así, ¿no?